descubriendo el ritmo, descubriendo a dónde va esto y sintiendo que es preciso hacerlo, porque realmente... Hola, ¿qué tal, señor Jepap? Vengo a brindarle mi tributo. Solo soy un discípulo, maestro, mucho gusto. En honor a su nombre, yo en esta pista debuto. Sus lecciones me han brindado conocimiento absoluto. Usted vino a mi mundo como un mágico instrumento que puede librar un alma encerrada en el sufrimiento, para pintar sonrisas donde pudo haber lamento y asesinar las mentiras que hay en estos momentos. Los raperos actuales no cargan tu sentimiento y han tratado de cambiarte en incontables momentos. Ellos tratan de vestirte con moda que no edifican y no ayudan el alma cuando las cosas se complican. Ellos no saben que tú viniste a la disposición de raperos que luchan para terminar la opresión, de raperos que siembran el valor de los sentimientos y quieren sacar las almas de la maldita prisión. Unos cuantos falsantes tratan de cambiar el hecho. Esos son los que nos llevan tus lecciones en el pecho. Pero aún quedan poetas reales entre los hombres, los que merecen respeto. Aquí te dejo su nombre, pues tenemos a Canserbero, uno que aunque no se encuentre, vivirá en esta cultura y corazones para siempre. Igual que Tupac, que han dejado su legado, por lo tanto sus dos nombres siempre serán recordados. Tenemos a Follones, Enciclopedia y Lil Supa, raperos a los que el hip hop el corazón le ocupa. Apache, Gabilonia, Los Aldeanos, Nori, nacieron con el jepa y con el jepa van a morir. Lechowski, Juan Inaca, Rapsu Clay, Redimido y Aposento Alto trayéndote el contenido. Ricky, el hombre libre, los violadores del verso, repartiendo hip hop puro para todo el universo. Movimiento original, Neblina, MD Click. La lista continúa y los que no están aquí, por falta de tiempo yo no lo he puesto, pero todo hermano de la cultura le dedico mi respeto. El tiempo se me va en la creación de mi poesía, por lo tanto no conozco los poetas de hoy en día, pero si también reparten el arte, tienen todo el respeto merecido y en especial de mi parte. El hip hop es un alma y yo un franco tirador, asesinando mentiras, por eso todo lo doy. No ligo mi esencia con rapero falso, el hip hop no es un negocio, antes de vender me verás descalzo. Escupo lo que pienso, haciéndolo en exceso. El jepa me da placer como cuando tienes eso. Pero qué coño sabes tú de eso, si todo lo que haces es con el objetivo de hacer un peso. A mí también me gustan las putas y los centavos, pero de la avaricia yo no soy ningún esclavo. Descífralo, pero no te confundas, tú eres de los que persiguen estas dos cosas hasta dormir en la tumba. El objetivo nuestro es el de los maestros, que vienen a enseñarte y mostrarte lo que te muestra, para que te pases por encima y aprendas que no naciste para ganarte el puesto de una oficina. Pues la vida de muchos en eso se resume. La vida es un libro y se quedan en el primer volumen. La educación que dan a tu conciencia construye la barrera que te priva de hallar tu real esencia. El jefa es un alma y yo un franco tirador, asesinando mentiras, por eso todo lo doy. No ligo mi esencia con rapero falso. El jefa no es un negocio, antes de venderlo me verás descalzo. Eliseo, Ada, aquí hay cotorra por caño, ven a bañarte. En las culturas disque desarrolladas son aprendidas por especialistas. Y estos especialistas desconocen absolutamente todo de lo que es la vida. Es para afinar el único instrumento que no puede ser afinado por otro, que es el ser humano. Despertando calidades inherentes al ser humano.